Se nos viene un partidazo, estamos a momento nomás de dar comienzo a un compromiso que va a paralizar al planeta. Prepárense para lo que están por ver. Aquí estamos y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Les habla Fernando Palomo en compañía de Mario Alberto Kempes, que estará comentando este partido. El gusto de llevarle a todos ustedes un partido por la fase de grupos de esta intensa Conmebol Libertadores. Barcelona de Guayaquil se enfrenta. Se estarán cruzando ante el poderoso conjunto de la máquina celeste de la Cruz Azul. Y el equipo local va a tener que tener mucho cuidado, ¿eh? El equipo visitante viene de sumar de a tres en el primer partido de la fase de grupo de esta Conmebol Libertadores. Y van a querer seguir sumando. Jonathan Alves. Molina. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. ¡Brillante el arquero! Y la pelota que se va al córner, a ver qué sale de esto. Tsunami de oportunidades en el área. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. ¡Puede venir el de la ventaja! ¡Acaba de evitar el gol! Martínez. Julio César Domínguez. Martínez. Rodríguez. Los dos equipos con la suerte, con la gran fortuna de poder haber formado en sus filas a dos jugadores que marcan diferencia. No será equilibrado siempre y cuando estos quieran involucrarse en el partido. No negar que son dos buenos equipos. Perfecto. Tienen dos goleadores espectaculares. Y el último partido vienen de hacer dos goles. ¿Qué más vamos a pedir? Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Ahí está cerca, puede ser, y está. Demasiada galleta, papá, se olvidó de la precisión. Bueno, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota, le pegó con alma y vida. Y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Bruno Piñatares. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Asfixiante presión en su terreno. Se asoman y la ve clara. Orbelín Pineda. Controla la pelota y sigue. Ahí está, lo puede poner adelante. La va a tocar. Se abre el grifo, se desata la alegría, se abre el marcador. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. Ahora te digo, hay muy pocos que le saben pegar de esta manera porque el tiro no fue fuerte. La puso donde él quería, ¿eh? Y eso que no estaba cerquita. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Transporta el balón. Y con elegancia revienta la pelota. Cuidado que desde el saque de manos pueden hacer daño. Ahí va a tener el empate. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, arquero? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Y ahí se viene, tiene una chance. Nuevamente el arquero ha estado excepcional. Va la pelota desde el córner a la olla. Tendrán que pesar las cabezas frías ahora en este lateral. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño.
Vaya providencial recuperación de pelota. Martínez. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto. Buena intercepción. Jonathan Alves. Tienen la bocha y se van volando. Balón interceptado, no han completado la jugada. El árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Atento, que desde ahí le puede pegar. Recibe solo en el medio. ¡Gol! ¡El empate que buscaban! ¡Ya llegó! Está ya la pelota en movimiento en este segundo partido de la fase de grupos. Ya están volviendo del vestuario a ver qué pasa en estos segundos 45 minutos. Orbelín Pineda. Rodríguez. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Rodríguez. Rafael Bacá. Y han perdido la pelota. Se dieron la bocha. Ahí se viene, lo va a tener. Ahí va, habilitado para definir. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Va a mandar el pase cruzado seguramente. Ella está aguantando el balón. Va a reponer la pelota desde el... costado. El técnico decide cambiar dos jugadores de un solo. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Le va a llegar muy fácil la pelota al arquero. Y en las manos del arquero va a terminar el peligro. Walter Montoya. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque, la contra. Los toman mal parados, en este los van a castigar. Ahí lo dejó sentado al rival. ¡Rodríguez! En una maravillosa transición de juego, aprovecharon los espacios, terminaron muy bien la jugada, lograron desacomodar al contrario y lo sorprendieron. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Balón que se va lejos, perdido, no pasa nada. Rodríguez. Ya recibió la indicación, el cuarto árbitro se vendrá. Cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Se le ve muy tranquilo este equipo con muchísima paciencia en la búsqueda del empate. Va por el costado y puede centrar.
Yo no sé si los delanteros son buenos, pero esta defensa es muy mala. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Gran trabajo defensivo. Orbelín Pineda. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Buena pelota entre líneas, hay chance. Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar. Aún les queda tiempo. Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos, pero lo están intentando. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Ojo con la repel de la jugada, que capaz entró la pelota. Ahora la tiene el arquero. Silbato final del partido y no hay nada más que decir que felicitar a este equipo. Con la victoria suman 3 puntos, más los 3 que habían conseguido en la primera fecha. Saquen el abaco, papá, son 6 puntos ya. De momento, Fernando, van embalados, ¿eh? Ya han tomado el control del grupo, jugaron 2 partidos muy buenos, hay que decirlo. Hay que sacarse el sombrero, son 6 de 6. Es importantísimo eso.